hay cientos y cientos de personas enfermas con muchas enfermedades crónicas y desconocidas. Antiguamente las mujeres cofanes nunca se hace abortos, no, ni sabemos cuáles son abortos. Recientemente ya pasó como 20 años, empezó abortos. To dump the water from the bottom of that of those pits into the environment, knowing fully well that they were polluting all the rivers of the region, that they were going to kill the fish, that they were going to destroy the inhabitants of the region. It, to me, was a crime. What I wished we could have done was ended our relationship with the country of Ecuador on a more positive note. Nybyggere og indfødte i den ekvadorianske Amazon-regnskov i Sydamerika har anlagt en opsigtsvækkende erstatningssag mod det amerikanske olieselskab Texaco på knap 1 milliard dollars ved retten i New York. Sagen, der er anlagt på vegne af 30.000 ekvadorianske borgere, er et af de første forsøg på at stille et multinationalt selskab til ansvar i selskabets hjemland. Sagsøgerne anklager Texaco for at lægge tusinder af tons olieaffald, kemikalier og giftigt produktionsvand ud i regnskovens vandløb og floder. Nosotros con la demanda contra Texaco lo que queremos es que la Texaco limpie lo que dejó contaminando, indemnice todos los daños causados a las personas afectadas físicamente y además afectadas por sus cultivos y por sus tierras. Las empresas realmente tienen mucho espacio para hacer lo que quieren y las posibilidades de llevar juicios internacionales realmente son muy cortas. Es lo que esperamos con el caso de Texaco, que marque un precedente para las compañías, especialmente que trabajan en el tercer mundo, que pueden ser enjuiciados de sus propios lugares de origen y que pueden ser sancionados con las reglas de sus propios países. I'm proud of the fact that the efforts of Texaco have allowed the country to grow to such an extent. We've provided for a very vibrant economy down there, for an improved health. The concern I have now is that the history of Texaco is being challenged. Texaco startede udvindingen af olie i 1972 sammen med det statsejede selskab Petro Ecuador i et af verdens mest dyre og planterige regnskovsområder. Området, der er på størrelse med Fyn, var dengang hovedsageligt beboet af indfødte folk. La vida de los cofanes es todo es en Río Aguarico, porque toda la ribera de Río Aguarico los cofanes vivían desde Sinangüe hasta el Cuyabén, porque antiguamente es libre para todos. Se sube arriba y baja para abajo y cambia los lugares, otra parte y otra parte cada año. Y después cuando vienen petroleras ya viene bastantes unidos y bastantes derrame de petróleos y ya la gente queda solamente una parte porque ya no hay donde andar. I en periode på 20 år har Texaco og Petro Ecuador hentet 1,4 milliarder tønder olie op fra mere end 300 boringer i Amazon-regnskovens undergrund. Når olien pumpes op, fylder store mængder gas og vand med. Gassen brændes af og sender røg op i atmosfæren. Produktionsvandet skilles fra olien i store åbne bassiner og ledes derefter ud i de omkringliggende vandløb og floder. Vandet indeholder både tungmetaller fra undergrunden og råolie. En rapport udarbejdet af det ekvadorianske energiministerium skønner, at mellem 60 og 120 tønder olie hver eneste dag er lidt ud i floderne med produktionsvandet. Now the consequences of that is what has produced an incredible catastrophe in the Amazon. Because by dumping the wastes into the Amazon rainforest, they have contaminated the land, they have contaminated the rivers, they have killed the fish, they have poisoned people, and they have created a medical condition which is going to become a catastrophe in the years to come. Esto es un pantano.
ha sufrido, ha regado el agua de formación por 25 años, día y noche. La compañía es Texaco, en este sector, que de aquí está almacenado el petróleo. Y cuando llueve, esto continúa yendo a los ríos. Esta es una capa bastante profunda, que mide como 2 metros de profundidad del petróleo. Y esto está todo este sector, en ese estero y el pantano, lleno de petróleo, como es terreno liviano, ha absorbido para adentro todo lo que ha sido el petróleo, el aceite. Miren. Causa de este petróleo, de esa agua de formación, de metales pesados, las familias que viven a la orilla de esta quebrada han sufrido graves enfermedades, se han muerto los animales. Y no se puede beber el agua de este sector. Bueno, yo creo que aquí hay dos responsabilidades diferentes. Una negligente de Texaco, de minimizar su inversión ambiental y de maximizar sus ganancias. Y una falta de vigilancia del gobierno ecuatoriano, porque ha habido una política de apoyar a las compañías multinacionales petroleras que han tenido una gran influencia política en los sucesivos gobiernos de turno. No olvidemos que Texaco ha explotado alrededor del 88% de toda la producción nacional de petróleo, y esto le daba un poder tremendo sobre los sucesivos gobiernos que ha tenido el Ecuador. Texaco acted in an environmentally responsible manner during the 20 years we were in Ecuador. The techniques and the technology we used were common throughout the world. They were well-recognized industry standards. With regard to the handling of water after it had been treated in the pits and the oil separated out of it, what we were doing for the period of time Texaco was the operator was releasing that water into large bodies of water. We periodically tested the water both upstream and downstream from the point where we put the produced water into the river, and those test results show there was no environmental degradation to the rivers. You didn't find anything in the water? We found no environmental degradation of the water as the result of our activities. I starten af 70'erne byggede Texaco den 500 km lange olierørledning fra boringerne og helt ud til Stillehavskysten. Rørledningens placering i det åbne land har gjort den sårbar over for hyppige jordskred og oversvømmelser af floderne. Den ecuadorianske regering har registreret over 30 større brud på olieledningen, hovedsageligt i Amazonområdet. I alt er mere end 50.000 tønder olie sluppet ud til det omgivende miljø, alene på grund af brud på rørledningen. Det er godt halvanden gang så meget, som supertankeren Exxon Valdez spildte i Alaska. Agua significa como es la vida, porque sin agua no podemos vivir. Con agua, antes la gente, todos los cofanes siempre utilizamos agua para beber en Río Guarico. Y cuando llegó compañía petrolera de Texaco y ya no usamos utilizar para beber en Río Guarico, solamente aguas de lluvia y aguas del estero. Pero hemos cambiado también para no tomar aguas de lluvia. Cuando sale humo del petróleo y cuando quema ese crudo en la piscina, ese humo, oscuridad, sale en el aire, y después cuando llueve se queda medio oscuro y tiene olor feo, algo así está. Por eso casi no utilizamos agua de lluvia también actualmente. El cambio más fuerte parece que es pérdida de animales. Es más que se perdió casi todo, porque antes ha habido cualquier cantidad de animales cerquita, pero ahora si usted va a caminar un día para cazar animales no se puede encontrar nada a veces. Y comparando con antes, ahora los peces están muy poco y algunos peces están con bichos,
pero de Río Aguarico mismo, pero solamente Boca Chico está, la carne está todavía está bien, pero huevo ya está dañándose porque huevo está endurecido. Antes no es así. Antes, los cofanes casi no sabemos la enfermedad de piel. Y a mí me afectó bastante porque siempre cuando bañan en Río Aguarico, si hay derrame de petróleo, pero no mucho, pero si es poco, se sale como hongos y granos con pus, algo así, en los pies. Así es, porque vez pasado con derrame de petróleo nos quedamos totalmente mal. Porque no hay donde andar libremente. Todo, para andar, para cruzar el río tiene que caminar encima de petróleo. For at forhindre støv på vejene har Texaco lagt spildolien fra bassinerne ud på de lokale veje. Men olien skylles væk af troberegnen, og derfor gentages behandlingen typisk hver tredje måned. Det statsejede olieselskab Petro Ecuador har fortsat denne praksis efter Texaco trak sig ud af området. La excusa para no pavimentar las carreteras es que el clima de la Amazonía es sumamente húmedo y el pavimento normal que se utiliza en las ciudades no sería resistente. Entonces se ha buscado dar una salida a este problema utilizando el petróleo de desecho. Pero en nuestra opinión simplemente es una forma de hacer algo con este petróleo que está en las piscinas. Lo que pasa con este crudo de desecho con el que se mantienen las carreteras es que cuando llueve se resbala hacia los lados de las carreteras y eso está dañando los cultivos, las casas, las fincas, pero principalmente los esteros y ríos pequeños que son utilizados por la gente está mezclado con este crudo de desecho. Et af sagsøgernes væsentligste mål er at få stoppet udledningen af spildevandet til vandløb og floder. De har derfor stillet krav om, at Texaco skal betale for, at produktionsvandet fra samtlige Texaco-boringer føres tilbage i lommerne i undergrunden. Sådan som det har været almindelig praksis i USA siden midten af 80'erne. This is what Texaco really resents most of all. Because in fact what Texaco says is, well, we left Ecuador in 1992 and here you come in 1993 and you tell us to go back and fix the wells, when in fact the wells now belong to the government of Ecuador. But the problem is that the government of Ecuador does not have the money to fix the oil wells. As I told you, they're making the necessary changes in the oil wells will cost approximately from $1 to $2 million per well, so that is a big expense, and that represents half of the national budget for the year. Aquí nos encontramos con una contaminación bastante fuerte, el impacto de esas aguas de formación del pozo del bombeo Guarico 3. Y no han mejorado nunca, no han tratado de reinyectar esa agua o yo que sé cómo puedan hacer de eliminar. Y seguimos día tras día con esa contaminación. Mi familia pues enferma, perdido ganado, aquí se me han muerto como 6 cabezas. Después de eso hemos muerto algunos toretes, pero he denunciado a Protección Ambiental, a los señores de Xuxupinde, pero no han venido ni a inspeccionar. Yo les he tomado fotografías al ganado y aquí está mi señor, un torete fino muerto, una vaca de raza, y también me pidieron un avalúo de la vaca y las vacas ingirieron esa agua de formación.
y se murieron intoxicadas. Entonces el ganado lentamente empezó a flaquearse, a perder el apetito, y después de unos 4 o 5 días muere, después de ingerir esa agua. Mi familia es bastante así, con gripes, con enfermedad a la garganta. Los niños pues, pasan, son más enfermos, van a la escuela, pero pasan solamente enfermos, no, como ser que la mente también se les agota, no pueden estudiar. Y pasan, como pasan por esa agua contaminada, todos los días entran y salen. Entonces esa agua con químicos es fuertísima y les viene el olor a la nariz, entonces ellos absorben eso y ya se les coge fiebre, les coge bronquitis a los niños. ¡Sol, sol, 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 sol! A mí también ha hecho hongos en la piel, en los pies, todo eso, y aquí en esta parte tengo un aislado en este lado de la costilla. Tengo ya hace unos 5 meses esta parte que estoy infectado con hongos y me he hecho examinar con médicos en los hospitales, así en clínicas particulares, pero no me he mejorado por la situación de que es bastante concentrada esa infección de hongos. Y los señores de Petro Producción han dicho pues, que esa agua ya está buena, que está apta para beber, pero no es así. Esa agua sigue contaminada y nosotros seguimos soportando el impacto de la contaminación. De lokale sundhedsmyndigheder har ikke overblik over, hvor mange mennesker, der er blevet syge på grund af olieproduktionen i det tidligere Texaco-område. Det er nemlig ikke blevet tilstrækkeligt undersøgt. Hubo una temporada que definitivamente los abortos hubieron, se incrementaron aquí a este nivel, se incrementaron. Pero lastimosamente, insisto, la falta de estudios serios, la falta de estudios histopatológicos no ha dado más que el simple y llanamente decir, sí, el número de abortos se ha incrementado durante este año, pero no hemos podido probar cuál fue la causa y el por qué se incrementaban esos abortos. ¿La niña sigue tomando el seno todavía? Definitivamente lo único que realmente se podría hablar que viene como consecuencia del petróleo son las dermatitis que se dan, las dermatitis de contactos, las infecciones a nivel de piel y tal vez uno que otro caso de problemas de tipo ocular como consecuencia de bañarse en piscinas que han estado contaminadas o en aguas que han estado contaminadas, pero no conocemos el fondo de todos los daños. Y no se conoce el fondo de todos los daños porque a raíz de que hubieron las últimas, o hace unos 3 o 4 años que hubo la inquietud por parte de ciertos sectores de la población en llamar la atención hacia las autoridades y llamar la atención hacia la empresa que sobreexplotó todo este recurso hidrocarburífero, trataron o han buscado la manera de tapar sus daños a como dé lugar, pero jamás se preocuparon de realmente rehabilitar en lo que es su salud a la población. The people, obviously, they're drinking water. They don't really know what to drink. They could taste some of the water. It tastes salty, so they know that's bad because that apparently comes from the production water, which is highly salty. So they know that they're already that's polluted water. Sometimes they can actually say they could taste the tar and the oil in the water. So they don't know whether they get it from a well. Sometimes the wells are contaminated. If they get it from the streams are contaminated. So they are constantly drinking contaminated water. Plus the fact that they're bathing in it. So that you see a lot of evidence of the rashes on the body, particularly the children's. And you see these little excrescences a lot of times on their arms, on their back. They're like little growths. I don't think any of them look like they're malignant at this time, but they look like they could be precursors to malignancies or cancers or that kind of thing.
On the basis of all of the information we have reviewed, there is no evidence that indicates that there are any adverse health impacts on the people who lived in the area where we operated from 1972 to 1992. Have you made an investigation about the health situation down there? We have reviewed medical literature, we've reviewed the public health literature. There is no information that has come to our attention regarding adverse health impacts on the people in the area of our operations while we were in Ecuador. I think they're just not looking at the facts. The facts is the area is totally polluted with these polychromic hydrocarbons. And I think there's enough evidence to know that the hydrocarbons are precancerous aspect, and these people are living with these very, very high levels of it, to expect that this one day, if not corrected, will probably be a major calamity to the Indian race. Basically, we're asking Texaco to take moral responsibility for what they've done. We think that Texaco is responsible for the fact that these people could suffer cancer in a few years. And we think that there should be a medical monitoring program, clinics set up, that monitor the health of these people as they go along to try to bring some remedy. We think that Texaco is responsible for bringing pure potable water to the region because they contaminated the water these people drink. That is not a very expensive thing to do, and they could at least do things like that. Parallelt med sagen i New York anlægger en række kommuner i det tidligere Texaco-område en erstatningssag ved retten i oliebyen Lago Argrio. Kommunerne kræver over 1 milliard kroner af Texaco til genopretning af området. Men et forlig mellem kommunerne og Texaco reducerer erstatningssummen til en brøkdel. Nos encontramos que la misma anterior administración municipal en una acción incomprendida por decirlo menos, en un acuerdo transaccional irrito, miserable, llegó o transó con la compañía Texaco por un monto de 3.000 millones de sucres, miserables 3.000 millones de sucres, que en absoluto para nada alcanzan, ni siquiera medianamente para remediar los daños ecológicos causados en este sector del país. Da Texaco trækker sig ud af Ecuador i 1992, overtager det statslige olieselskab PetroEcuador nu det fulde ansvar for olieudvindingen. Først to år efter indgår Texaco en oprydningsaftale med Ecuador. We agreed with the Ecuadorian government to close certain of the production pits that were no longer necessary for the PetroEcuador operations. We agreed to close certain oil wells that were no longer producing. And we agreed to make certain modification to the production water system. And at three of the production facilities, we provided for water injection. And at several other of the 22 sites, we extended the distribution system that put the water into the river. That work was all completed over a year ago, and the Ecuadorian government has signed off on all of the work we have done. Definitivamente considero de que aunque se haga este convenio, se lo cumpla este convenio en términos absolutamente claros, la situación no terminó siendo, no terminaría siendo la más adecuada y la más conveniente para el país. El trabajo del acuerdo de reparación ambiental es sumamente limitado en el ámbito y en la calidad de las acciones. Por dar un ejemplo, son alrededor de 200 piscinas remediadas, pero existen más que 600 piscinas de desechos tóxicos dejadas por Texaco. En su momento, este acuerdo fue una forma de hacerle el juego a la Texaco para desvirtuar la demanda que tenía en Nueva York.
Sin duda, la forma en la que se negoció ese acuerdo fue completamente excluyente de la población afectada, de las organizaciones, de la sociedad civil, y no tuvo ninguna base técnica para establecer los daños hechos por la empresa. Sagen i USA har i dag været 5 år undervejs, men det amerikanske retssystem har endnu ikke afklaret, om selve erstatningssagen overhovedet kan behandles i USA. Distriktsdomstolen i New York afviser i 1996 erstatningssagen, blandt andet fordi beviser og vidner befinder sig i Ecuador. Men denne afgørelse har sagsøgerne nu anket til appelretten i New York. Texaco Incorporated could easily, if Texaco Incorporated was not guilty of anything, if they could simply say, we are not guilty of anything, we did wonderful for Ecuador, let the case go to trial and we will win. They can say that. Let us go to trial, let us prove that they didn't do anything. And they can win. The problem is that they know they can't win. They cannot win if we go to trial. They cannot win if these people are entitled to the remedy an American citizen is entitled to. So what they're trying to say is, this is a third world, this is an indigenous people, they are non-existent, and we are going to deny them the right to go to a court of law. And that is what the issue is. I think it would be a tragedy if we are not entitled to a trial on this case, because it will send a message all over the world that an American corporation can go abroad, produce mayhem, kill people, produce poisoning, do whatever they want. They will never be held accountable anywhere. Appelretten i New York forventes at træffe en afgørelse i løbet af sommeren 1998. For sagsøgerne medhold kan der gå adskillige år endnu, før det amerikanske retssystem beslutter, om de indfødte og nybyggerne i Ecuador har krav på en erstatning. Nosotros con la demanda contra Texaco lo que queremos es que la Texaco limpie lo que dejó contaminando, indemnice todos los daños causados a las personas afectadas físicamente y además afectadas por sus cultivos y por sus tierras. Las empresas realmente tienen mucho espacio para hacer lo que quieren y las posibilidades de llevar juicios internacionales realmente son muy cortas. Es lo que esperamos con el caso de Texaco, que marque un precedente. Antiguamente las mujeres cofanes nunca se hace abortos, no, ni sabemos cuáles son abortos. Recientemente ya pasó como 20 años, empezó abortos. To dump the water from the bottom of that of those pits into the environment, knowing fully well that they were polluting all the rivers of the region, that they were going to kill the fish, that they were going to destroy the inhabitants of the region. It, to me, was a crime. What I wished we could have done was ended our relationship with the country of Ecuador. Para las compañías, especialmente que trabajan en el tercer mundo, que pueden ser enjuiciados en sus propios lugares de origen y que pueden ser sancionados con las reglas de sus propios países. I'm proud of the fact that the efforts of Texaco have allowed the country to grow to such an extent. We've provided for a very vibrant economy down there, for an improved health. The concern I have now is that the history of Texaco is being challenged. Texaco started udvindingen af olie i 1972. Sammen med det statsejede selskab Petro Ecuador. On a more positive note. Nybyggere og indfødte i den ecuadorianske Amazon-regnskov i Sydamerika har anlagt en opsigtsvækkende erstatningssag mod det amerikanske olieselskab Texaco på knap 1 milliard dollars ved retten i New York.
Sagen, der er anlagt på vegne af 30.000 ecuadorianske borgere, er et af de første forsøg på at stille et multinationalt selskab til ansvar i selskabets hjemland. Sagsøgerne anklager Texaco for at lægge tusinder af tons olieaffald, kemikalier og giftigt produktionsvand ud i regnskovens vandløb og floder. Hay cientos y cientos de personas enfermas con muchas enfermedades crónicas y desconocidas.